En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en esta Santa Misa, delante del Señor, Silvio Valentino Arco Nostrosa, con Norma Yolanda o Mariano Cueva. Así rezamos para ellos, para que Dios les conceda la gracia de vivir y permanecer en la fidelidad y en el amor por toda la vida, para que sean buenos padres y guíen bien a sus hijos por un camino bueno, un camino cristiano. Ya mañana siguió, mañana que incluyó, presentí incluyó, don Silvio Papi y señora Norma, Dios te encima, don Pancho, casa cuyaya. Por eso ahora vamos a pedir perdón de nuestros pecados. Ya para el Señor, los ancianos de Alfa, por perdón de mañana. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En la noche de bodas, Tobías dijo a Sara: mujer, levántate, vamos a rezar, pidiendo a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó y empezaron a rezar, pidiendo a Dios que los protegiera. Rezó así: bendito eres, Dios de nuestros padres, y bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendiga el cielo y todas tus criaturas por los siglos. Tú creaste a Adán, y como ayuda y apoyo, creaste a tu mujer Eva. De los dos nació la raza humana. Tú dijiste: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien con él que le ayude. Si yo me caso con esta prima mía, no busco satisfacer mi pasión, sino que procedo realmente. Dígnate apiadarte de ella y de mí, y haznos llegar juntos a la vejez. Los dos dijeron: amén, amén. Palabra de Dios. Dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos,
Soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba como autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Al llegar a este momento importante para ustedes, sobre todo para implorar, para suplicar que Dios le dé bendiciones y gracias y sobre todo santifique el amor de ustedes. El fruto del amor de ustedes ya pues está también en el regalo que Dios les ha hecho de vuestras hijitas. Así que es un momento pues importante para ustedes que ahora sea Dios quien santifique también este camino que ya están viviendo. Don Basilio, seguro que les hubiera tenido que hablar de esta Santa Misa, hubiera tenido que ser el Padre Ernesto, viendo también que eres un papá para ti, Don, sobre todo porque es tu padre, te ha mandado también a estudiar a Vispe. Y también porque sigue tu historia, tu camino, conoce a toda tu familia. Yo también por el mismo hecho de haber estado en Cangas y ahora porque también soy padre de decir y que precisamente he escogido también como primera lectura este libro de Tobí, que me gusta porque es una lectura muy sencilla pero al mismo tiempo muy elemental, porque dice Tobí en la noche de su matrimonio, dice: no me caso por una cuestión humana, no me caso porque necesito de una mujer o porque necesito de un varón, me caso porque de veras deseo poner mi vida en las manos de Dios. Así, Norma, ayer hablando sobre todo cuando pues, te preparabas para hoy día, decías: yo no quiero otra cosa, quiero solo que Dios esté en mi familia, esté en la vida de nosotros. Han pasado tantos años privados también de la comunión, de la confesión, y ahora pues es momento de reemprender este camino en el cual el deseo de Dios se tiene que hacer más vivo y más constante. Por eso podrán también ahora confesarse, comulgar, recibir siempre al Señor. Por eso también recibió poco en las manos de Dios está mi vida, la vida también de mi familia, de mi matrimonio. Y la segunda cosa es de lo que el Evangelio nos dice a todos hoy día. Dice Jesús que pues una casa tiene que tener un cimiento muy firme, una roca muy sólida, una roca que indica toda la idea de una solidez tal que es resistente al tiempo, a las tempestades, a la lluvia, a todo. Y de hecho, en la vida hay tantas cosas que complican, que inclusive hacen titubear hasta dudar de la vida del matrimonio. Por eso esa roca firme que sea solo Dios, sea solo el Señor para ustedes. Y así solo podrán vivir ellas como buenos esposos. Que Dios esté presente en el corazón y la vida de ustedes. Y lo deben invocar con humildad en la oración, en la misa, según los domingos, cuando tienen oportunidad también la confesión. Con humildad para pedir al Señor que vaya purificando también nuestras vidas, vaya también limpiando de aquello que no es gracia y que solo es pecado y que no ayuda también a ustedes crecer y vivir como esposos. Entonces ahora pues le pedimos al Señor que derrame sus gracias y bendiciones por ustedes. Ave María Purísima. Queridos hermanos, han venido aquí para que el Señor ante el ministro de la Iglesia y ante esta asamblea
consagre con su sello el amor que los une. Cristo los bendice copiosamente y con un nuevo sacramento. A ustedes, a quienes santificó el bautismo, los enriquece y da fuerza para que se guarden siempre junto a fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante la Iglesia les pregunto sobre su intención. Silvio y Norma vienen a contraer matrimonio sin ser obligados libre y voluntariamente. Al elegir el estado matrimonial, están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente durante toda la vida. ¿Están dispuestos a recibir de Dios amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Así pues, ya que quieren contraer el santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su Iglesia. Y en eso, frente a frente. Yo, Silvio, me entrego a ti, Norma, como esposo y te recibo como a mi esposa. Y prometo guardarte fidelidad en la alegría y en el dolor, en la pobreza, en la prosperidad, en la enfermedad y en la salud, para amarte y servirte todos los días de mi vida. Yo, Norma, me entrego a ti, Silvio, como esposo, y te recibo como a mi esposo, y prometo guardarte fidelidad en la alegría y en el dolor, en la pobreza y en la prosperidad, en la enfermedad y en la salud, para amarte y servirte todos los días de mi vida. El Señor en su bondad confirme este consentimiento que ha manifestado ante la Iglesia y derrame su bendición sobre ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lo que Dios ha unido, que no lo separe. Aquí en el centro de esta cadena está un crucifijo. Por eso ustedes se casan en el Señor, delante del Señor, y el matrimonio católico, pues es indisoluble, no se rompe nunca, permanece por toda la vida. Así con alegría, ahora Silvio, delante de sus padrinos, padres, familiares y amigos que hoy les acompañan, yo les declaro esposos. Aplausos. Señor, pedimos todos, para todas las familias.
de pie, por favor, todos. Recibe tu bondad, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en Él estableciste la nueva alianza con tu pueblo, para ser partícipes de la naturaleza divina y con los ángeles y todos los santos. Te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo. Que en el trabajo encuentren el gozo de tu presencia
y en la necesidad siéntanse hermanos de consuelo, que participen en la oración de tu iglesia y del testimonio de ti entre los hombres, y que después de una feliz ancianidad lleguen al reino de los cielos con estos amigos que hoy les acompañan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Nos encomendamos a María, nuestra Madre, a los esposos Silvio y Norma, diciendo a todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yeah.
Los aplausos, vamos a aplaudirle.
El día de hoy le acaban de contraer el matrimonio. Muy bien, entonces van a ubicarse en el estrado principal, en la parte principal de este recinto, que está decorado exclusivamente para la fecha. Muchísimas gracias, podemos tomar asiento. Muchísimas gracias, podemos tomar asiento. Por favor, tenga la bondad de acercarse, por favor, va a expresar algunas palabras en honor, en homenaje a los flamantes esposos que el día de hoy acaban de contraer matrimonio. Vamos a recibir con fuerte voto de aplausos al padrino de este matrimonio. Queridos Norma y Silvio, estoy muy contento de estar acá hoy día, de poder acompañarles en este día importante y precioso para vuestra vida. Dios que entra, suelda, cementa vuestro amor y lo hace algo de suyo. Y esto es la cosa más linda, poder acompañarles en esto. Creo que estamos acá todos para Él, para decir que Dios cuenta en nuestra vida, que su amor es importante y precioso. La bendición de Dios les hará estar unidos, les hará seguir bien adelante, les ayudará también en los momentos difíciles, como yo también seguro les voy a ayudar, porque me han escogido padrino, entonces yo y la madrina vamos a estar presentes siempre para acompañarles y ayudarles a formar una buena familia cristiana, que es la cosa más linda que podemos hacer. Que el Señor les bendiga, les proteja y les acompañe siempre. Aplausos, muchísimas gracias. Bueno, vamos a invitar al señor Luciano Huano, que nos vamos a recibir con fuerte voto de aplausos. Muchísimas gracias, amigos, vecinos, compadres, comadres, todos en general. Les agradezco mucho al ver en esta pequeña ceremonia que estamos celebrando por su día del matrimonio de mi hijo Silvio y de Norma. Ojalá, vecinos, así como estamos, me acompañaran hasta las últimas consecuencias. No quiero que de aquí que estén retirando a pocas horas. Les agradezco mucho y me siento muy orgulloso al ver todos mis hermanos, mis hermanas, mis familiares, mis vecinos, todos que están rodeados en mi lado. Gracias, vecinos, gracias, amigos, familiares, todos, nada más, vecinos. Los aplausos, muchísimas gracias. Bien, entonces son palabras bastante importantes para los recién casados. Vamos a invitar también a Evelyn Huanco para que también exprese a nombre de su señora madre, del señor Silvio, a unas palabritas. Vamos a recibirla con fuerte voto de aplausos también a ella. Muy buenas tardes con todos los presentes. Primero que nada, agradecer a todos mis familiares que hoy en día pues nos acompañan, ¿no? Hoy es un día muy especial para mi hermano y para mi cuñada Norma. Desearles que una felicidad enorme. Espero que juntos como familia, como lo han venido siendo, sean siendo y también siguiendo unos buenos padres para Helen y para Ruti. Muchísimas gracias con todos, tanto para la familia de Norma como para mi familia, y esperamos puedes estar hasta las últimas. Muchísimas gracias. Bien, aplausos. Bien, Norma, para que también dé unas palabras en agradecimiento a todos los presentes que el día de hoy se han dado cita en este recinto tan importante al contraer matrimonio. Vamos a recibirla con fuerte voto de aplausos a la señora Norma Guamaliano. Ante todo, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Yo no tengo más palabras que agradecer primeramente a Dios. Si he llegado a este día, seguramente es porque he confiado en Él y quisiera que en mi vida, que mi familia esté presente, como lo ha dicho mi padrino,
y también en cada una de las familias, porque si no, ni todo esto, ninguna reunión, o sea, no valdría nada si es que Dios no cuenta en nuestra vida. Y por eso agradezco a Dios de manera muy especial y a cada una de ustedes. Podría decir nombres de cada uno, pero estoy muy contenta también que mis hermanas de la escuela superior han venido, casi la mayoría, mis amigos todos. Por eso solamente les digo gracias a todos, espero que, o sea, todo vaya bien y que esté de acuerdo y que estén contentos cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahora al flamante esposo Silvio, unas palabras también. Fuertes los aplausos, por favor. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos los presentes, familiares, hermanos, amigos, primos, amigos que han venido desde muy lejos para acompañarnos, a sus amigos de mi esposa Norma. Estoy muy, muy orgulloso que han venido de Chimbote para acompañarla en este momento tan especial. Muchísimas gracias a la señora Eli y el don Ape. Muchísimas gracias por su presencia, estamos muy orgullosos y espero que nos acompañen hasta las últimas consecuencias. Ojalá que esta pequeña reunión haya sido el agrado de cada uno de ustedes. Esperemos que se diviertan después de esta pequeña ceremonia. Vamos a servirnos un pequeño comida y ojalá que sea el agrado de cada uno de ustedes. No tengo más palabras que decirle, simplemente agradecerle a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Con el brindis, por favor, vamos a ser los responsables. El brindis de honor. Si nos deja de todo.
linda pareja Silvio y Norma, que hoy día están completando lo que de enamorados se habían prometido. Hoy día inician una nueva etapa en su vida. Y bueno, queremos mostrarles este sombrerito. De verdad pesa como 500 kilos, ¿ya? Y se la vamos a brindar hoy día a Silvio. Ojalá que usted haya hecho bastante esfuerzo, ¿no? Al hacer ejercicios. Entonces hoy día va a tener el gusto de usar este sombrerito. Bueno, habitualmente utilizamos ese sombrero para asegurar las puertas, pero habitualmente utilizamos para cantar. Queremos dedicarle esta canción, por favor, y queremos también que todos siempre aplaudan en esta canción, por favor. El Danubio Azul.
amistad, de hermanos, de hijo a padre, trasciende fronteras. Entonces queremos expresar en este día, en el día de la boda de Silvio y Norma, el afecto, el cariño y todo ese sentimiento tan profundo que trasciende fronteras, vuelvo a decirlo, con esta canción, Amor Eterno. Ahora en silencio, por favor, me miro esa apertura de habernos dejado entrar en este recinto. Estamos muy agradecidos y nos despedimos con esta canción. De esta manera vamos agradeciendo a la pareja y a todos los presentes por haber compartido este gran y tradicional tema musical. Muchísimas gracias y los aplausos para los flamantes esposos. A la una, a las dos y a las tres. Ya, realmente a la una, a la dos y a las tres, rapidito que el tiempo premia. Una, dos y tres, ya, rápido. Último dice, una, dos y tres, lance usted. Qué bonito, ya ves. Próximo matrimonio entonces para el próximo año, ya. Ahora sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El esposo va a lanzar la rosa del amor. Así que invitamos a todos los jóvenes solteros para que también hagan fila y puedan de repente llevar la rosita. Bien, ahora vamos a continuar junto con los regalos, por favor, ¿ves? Los regalitos, por favor, los regalitos y las felicitaciones a los flamantes esposos. A ver si la orquesta nos acompaña con un tema musical, por favor, la orquesta. Vamos calentando el ambiente, maestros. La orquesta. Maestros, vamos calentando las boquillas de nuestros instrumentos. Y los regalos, toda la gente el día de hoy ha traído los presentes para que sirva esta flamante familia y sea pues de mucha felicidad para estos esposos que el día de hoy acaban de contraer matrimonio y cumpliendo con el sacramento de la Iglesia Católica como es el matrimonio, otro de los sacramentos de nuestra Iglesia Católica que los creyentes en Dios vamos realizando a lo largo de nuestra vida. ¡Maestros, entonces música! Thank you.
Tarjeta propiedad y demás documentos. A ver, por favor, amigos. Bien, entonces vamos a deleitarnos con un suculento almuerzo. Buen provecho para nosotros. Oh, the
Stocksaken todavía. Y la orquesta nos va a deleitar con otro tema musical. Un paso doble. Quiero. No se ve esto. Esto tiene que salir. Thank you.
pista, por favor.
La pista es...
durante todo el resto del día. Ellos están ya contratados hasta las 5 de la mañana. Así que no tenemos problema porque se han venido también con un cargamento de música. Así que vamos a bailar y invitamos a todos los presentes, los caballeros, por favor. Vamos a bailar porque la música no se puede desperdiciar. La música tiene que continuar, tiene que seguir. Y maestros de la comisión de la cerveza, parece que nos falta echarle un poco de agüitas para perder la vergüenza y bailar hasta las últimas consecuencias. Así que maestros, giren, giren la cerveza y salud, salud. Y aquí viene otro guainito para quienes, para los que se animan a bailar un guainito más. Adelante, maestros. Ahora sí, maestros, a bailar.